Bos días, imos comenzar a sesión do segundo día e da mañán. Teño o placer de presentar a don Rafael Mata, que é catedrático de Xeografía da Universidade Autónoma de Madrid, presidente da Asociación de Xeógrafos de España, un gran estudioso dos usos da terra e da cuestión agraria, publicou varios libros, entre o que nos interesa destacar precisamente para o que nos trae aquí o que nos convoca, Atlas de los paisajes de España y los paisajes de Madrid, naturaleza y medio rural. Foi premio de urbanismo de la Universidad, da Comunidade de Madrid. Dirixiu moitos, xa non imos entrar nos detalles, non? De moitos proxectos de investigación. Tamén concretamente é importante sinalar que é o director da área de medio ambiente del Plan Territorial Insular de Menorca, que foi Premio Nacional de Urbanismo no ano 2005. Pois xa, sin máis dilación, vamos xa a palabra a don Rafael Mata. Sí. Bos días, buenos días a todos. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación que me ha cursado el Consello de Cultura Galega a participar en estas olladas críticas sobre el paisaje, y acudo con mucho gusto a esa invitación para compartir con ustedes lo que en el título que se propuso para mi contribución es o catálogo das paisaxes ibéricas y que yo he subtitulado un atlas de das paisaxes o de los paisajes de España, que es un trabajo colectivo, es un trabajo de bastantes años. En el texto que les he pasado lo señalo, es un trabajo que iniciamos en 1998 y culminamos con la publicación en el año a finales de 2003, y que en cierto modo es una criatura concebida con mucha ilusión, con mucha dedicación, pero que, como ocurre a veces con los hijos, uno mismo podría ya aplicar sus holladas críticas al propio trabajo. Es un trabajo muy vivido, realizado por un grupo de profesores y profesoras del Departamento de Geografías, es decir, es una obra de geógrafos. Yo lo señalo en el texto que les he pasado y lo digo también en la presentación de la obra, pero es verdad que también es un ámbito de convergencia entre o desde distintas perspectivas de la reflexión y del análisis geográfico. Es un grupo de personas en el que participan profesionales, investigadores que proceden del ámbito de la geografía física, otros que hemos puesto más en nuestros trabajos el acento en los paisajes de mayor contenido cultural, en las tramas rurales, incluso en las tramas y en los sistemas urbanos, y por tanto, aun siendo una obra de geógrafos, creo, y en ese sentido es un asunto que está en su haber, fue una oportunidad, como digo, de convergencia de distintas miradas, de distintas sensibilidades por el paisaje dentro del ámbito geográfico. Yo he preparado un texto que supongo que se ha distribuido, que se distribuirá en su momento, en el que, además de presentar la organización, la concepción, algunos resultados de ese catálogo de paisajes ibéricos, del Atlas de los Paisajes de España, me ha parecido importante situarlo en su contexto, referirme a su génesis y más aún a su genealogía. ¿En qué contexto se plantea ese trabajo de caracterización y de identificación de paisajes que conduce al libro, al Atlas de los Paisajes de España? ¿Y cuáles han sido, digamos, las fuentes, los métodos inspiradores de la opción metodológica que finalmente adoptamos en un trabajo que, quiero señalar, en origen es resultado de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Autónoma de Madrid para la identificación y caracterización de los paisajes de España? El resultado editorial de ese proceso de caracterización da lugar al Atlas con el formato que probablemente algunos de ustedes ya conozcan. Yo quisiera situar la elaboración del Atlas, de esa caracterización, en un proceso en el que estamos inmersos los interesados por el paisaje y el territorio desde distintas disciplinas, desde distintas profesiones, que conduce, a mi modo de ver, del conocimiento a la acción. El Atlas de los Paisajes de España, a pesar de a la escala a la que se plantea,
en el convenio que lo inspira se señala que debe estar orientado a servir de apoyo a políticas territoriales. Veremos luego en la presentación específica que voy a hacer de él en qué medida eso puede o no conseguirse con el Atlas. Pero entiendo que el Atlas se plantea en un contexto de renovación reciente del concepto de paisaje, una renovación que a mi juicio implica un fortalecimiento del sentido territorial del paisaje. El paisaje como cualidad del territorio, de todos los territorios, lo dice el concepto acuñado por el Convenio Europeo del Paisaje, y lo que eso está implicando de convergencias de perspectivas disciplinares. Esa renovación, a mi modo de ver, está implicando también renovación en las metodologías en materia de estudio, de caracterización, de valoración y de catalogación de los paisajes. Y yo situaría la propuesta del Atlas, que es una propuesta metodológica y una propuesta de contenido, en ese proceso también de cierta renovación metodológica, con el interés de que la renovación metodológica en las tareas de caracterización, de valoración, de catalogación, está a su vez alimentando o está teniendo implicaciones en las políticas territoriales y específicamente en las políticas que se van dibujando, que van echando raíces en España, con más retraso en relación con otros estados de nuestro entorno, con políticas públicas de paisaje, específicamente paisajísticas, o con políticas territoriales que incorporan la dimensión paisajística. Y a su vez, esas políticas que se cargan o que manifiestan interés por el paisaje están impulsando, a mi juicio, es una opinión personal, es una interpretación de un círculo que yo diría que es virtuoso y no vicioso, están impulsando la renovación. De manera que estaríamos en esa tesitura, en ese contexto del conocimiento a la acción, en la que, repito, la necesidad de políticas públicas de paisaje, a mi modo de ver, está impulsando la renovación y, a su vez, esa renovación está incorporándose a las demandas de estudio, a las demandas de conocimiento del paisaje por parte de políticas territoriales y de políticas específicamente paisajísticas. Yo quería señalarles, y lo indico en el texto, algunas fuentes que, a mi modo de ver, ponen de manifiesto esos esfuerzos de convergencia, de enfoques, para formular métodos útiles para conocer, pero también para intervenir, para actuar sobre el paisaje, y ella ha señalado algunas que directa o indirectamente han estado presentes en el método que fuimos adoptando y que además fuimos reelaborando de 1998 a la publicación en 2003. En nuestro Atlas es importante la propuesta de Landscape Character Assessment de la Countryside Agency. El interés por el paisaje como carácter del territorio, luego lo detallaré algo más y en el texto está explicitado. En segundo lugar, la experiencia y el balance que en 2004 se plantea del Méthode pour les Atlas de Paysage, la obra publicada en 1994, que es objeto de balance por Véronique Brunet en 2004, publicado por el Ministerio de Ecología y Desarrollo Sostenible de Francia. La traigo aquí a colación porque ese método para los Atlas de Paisaje de 1994 estuvo también presente en el método que nosotros trazamos para la elaboración del Atlas. En el contexto italiano, muy rico también en los estudios de caracterización de iniciativas de acción paisajística, yo llamaría la atención sobre el libro dirigido por Alberto Clementi, Interpretazioni di Paesaggio, publicado en 2002, fruto de un convenio entre la Sociedad Italiana de Urbanistas y el Ministerio de Bienes Culturales de Italia. Y desde el punto de vista del paisajismo o de la arquitectura del paisaje, para el grupo de investigación redactor del Atlas, ha sido también muy interesante la experiencia, por ejemplo, de la Escuela de Arquitectura de Paisajes de Burdeos, con un documento programático, Enseñar el Paisaje, que supone una apertura del paisajismo más convencional al territorio, pero también una llamada a los que hacemos paisaje desde el territorio a descender, a acercarnos a la escala del proyecto. Señalo estos cuatro documentos, como podría señalar otros, porque creo que estos han estado presentes en la concepción y en la elaboración metodológica del Atlas. A nuestro modo de ver, y yo creo que en eso podríamos estar de acuerdo los que nos dedicamos a asuntos de paisaje, en el núcleo de esa convergencia conceptual, metodológica, en torno a una noción integradora, a una noción territorial de paisaje, está el Convenio Europeo del Paisaje, su definición, los compromisos que adquieren las partes firmantes.
Me he permitido, como introducción a la presentación del Atlas, incorporar esta diapositiva con la definición, creo que bien conocida por casi todos, de paisaje, del convenio, la Convención Europea, la parte del territorio tal y como es percibida por la población y cuyo aspecto resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Y, en segundo lugar, entre los compromisos de las partes firmantes, los trabajos de caracterización y cualificación de los paisajes, entre los que precisamente se encontraría, desde sus orígenes, el Atlas de los Paisajes de España, el Catálogo de los Paisajes Ibéricos. De la definición del convenio, que también es resultado de un proceso de más de 10 años de debate, de convergencia de disciplinas, de distintas sensibilidades, yo quisiera señalar algunos aspectos que han estado presentes en la concepción y en la elaboración de esa caracterización de los paisajes de España, del Atlas, en definitiva. En primer lugar, la idea del paisaje como carácter del territorio. Carácter tiene, acudiendo al diccionario de la Real Academia Española, distintos significados, pero hay dos que me parecen muy pertinentes en relación con ese sentido renovado de la concepción de paisaje y con la relación de paisaje y patrimonio territorial. Dice la Academia que paisaje es, en primer lugar, señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo, y el paisaje tiene bastante de eso, de lo que la sociedad imprime secularmente a lo largo del tiempo en la naturaleza, es señal o marca que se esculpe en algo, en ese caso en el espacio, y también conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa que las distinguen de las demás. Ese sentido de carácter como cualidad que diferencia a una cosa de la otra, en este caso a una pieza del territorio en función de sus características paisajísticas de otra, es la que en definitiva está inspirando la denominación de una obra clave de The Countryside Agency, The Character of England, The Character Area, son las unidades de paisaje en la terminología de la Countryside Agency, de la Countryside Commission, en definitiva, el paisaje como carácter de Inglaterra y las Character Areas como unidades de paisaje, como unidades diferenciadas de las demás por sus rasgos, por sus morfologías, por sus cualidades distintivas de otras. Y el sentido de carácter como seña o marca, además, remite a huella, con lo cual el paisaje es, en su configuración actual, la marca, la huella que imprime carácter y memoria en cada territorio. Y en ese sentido, la proximidad de la concepción y de las políticas de paisaje y de las políticas de patrimonio, un asunto que podría ser objeto de otra charla o de otra intervención, pero que yo quisiera destacar aquí porque esa idea de paisaje como seña o marca y esa idea de paisaje como carácter diferenciador del territorio están presentes, mal que bien, en la concepción del Atlas. El carácter no es solo fisonomía o apariencia sensible, aunque es el paisaje fisonomía y apariencia sensible, por supuesto, es también realidad que puede ser leída e interpretada. Es decir, el paisaje, más que una visión, una posibilidad de lectura, de interpretación del territorio. El carácter resultado de la acción entre sociedad y naturaleza, por tanto, un proceso milenario de rehabilitación territorial, milenario, allí donde cabe, en otros casos son paisajes más recientes, más nuevos, de menos duración, pero en definitiva es la creación y recreación de paisajes sobre paisajes. La dimensión del paisaje es inherente a ese proceso milenario de rehabilitación territorial, ese entendimiento del paisaje como un documento de historia territorial, como biografía del territorio. Y el hecho, además, y lo ha destacado Venturi Ferraiolo, entre otros, de que la interpretación a un tiempo histórica y ecológica del paisaje forma parte de la experiencia estética. Es decir, que en la experiencia estética no solo se produce una experiencia resultante de la visión, sino de la propia lectura, de la propia comprensión, resultado, como digo, de esas relaciones históricas y ecológicas que han modelado la morfología del territorio. Y, por último, lo dice el convenio, y desde luego no debemos perderlo de vista, el maestro González Bernárdez ya lo señalaba, el paisaje como una experiencia multisensorial, no solo visual, aunque eminentemente visual, imagen percibida por la población, y entendemos que ahí, ya no por lo que hemos podido hacer en el Atlas, donde la participación o la percepción social, si está recogida de alguna manera, es a través de algunos textos literarios o de algunos textos emblemáticos de la ciencia de algunos territorios recogidos en las fichas de paisaje, pero en otros trabajos que estamos haciendo a mayor escala para terminar territorios más pequeños, esa idea del paisaje como imagen percibida por la población
entendemos que es una buena vía de aproximación ciudadana al territorio y, por tanto, un camino para una democracia más deliberativa, más participativa, a través de la percepción del paisaje. Partiendo de ese concepto y de lo que ese concepto territorial integrador percibido de la morfología y relacionar y de relaciones ecológicas e históricas en el territorio, el primer reto es el de conocer los paisajes. Y el Atlas, el catálogo, se sitúa, yo diría que en ese terreno. Es una aportación, una, y utilizo con plena conciencia el artículo indeterminado, es una aportación al conocimiento de los paisajes de España para educar, para sensibilizar y, en última medida, para actuar, aunque yo entiendo que por la escala y por lo que el Atlas pudo ser y hasta donde pudo llegar, sus implicaciones directas sobre la acción son más reducidas y habría que ir a estudios de paisaje a mayores escalas, más implicados en desafíos de acción pública, de acción política en relación con el paisaje. El interés por el carácter del paisaje, es decir, por lo que hace un paisaje diferente de otro. Y en ese sentido la lección de la Countryside Commission es importante, de la evaluación del paisaje, de la landscape evaluation, es decir, lo que hace a un paisaje mejor que otro, al landscape character assessment, lo que hace a un paisaje diferente de otro. Y el Atlas de los Paisajes de España se sitúa en esa línea, no tanto en catalogar de alto a bajo paisajes buenos y malos paisajes, no es un trabajo de evaluación, es un trabajo que intenta incidir en el carácter y, por tanto, poner el acento en lo que diferencia a un paisaje de otro. Identificar, caracterizar y valorar los paisajes. El Atlas opta por los paisajes reales, es decir, más allá de los paisajes arquetípicos, de los paisajes tematizados, de los paisajes virtuales, el Atlas de los Paisajes se refiere a la realidad material, a la realidad morfológica y funcional de los paisajes, con un compromiso que teníamos con la Administración Pública del Estado Central de que había que caracterizar todos los paisajes. Yo señalo en el texto que entre distintas opciones que manejamos en un principio, por ejemplo, la de optar solo por casos de paisajes significativos frente a coberturas sistemáticas, la opción definitiva, más gravosa, más costosa en tiempo, en dedicación para el equipo, fue caracterizar todos y cada uno de los puntos a través del método que luego comentaré. Hay otras opciones, por ejemplo, el Atlas de Paisaje de Suecia, muy interesante, parte de una cartografía muy genérica, casi de un croquis a escala 1.250.000, y a partir de ahí selecciona unos casos, unos ejemplos. El compromiso del Atlas de los Paisajes de España era una cobertura sistemática de todo el territorio del Estado. Un tratamiento intencionado e integrador de lo que llamaríamos componentes que introducen identidad en el paisaje. Yo utilizo aquí, y está Pierre Donadier entre nosotros y conoce bien la loi paysage, la idea de structure paysagère, es decir, concebir el análisis de los elementos paisajísticos no como un cajón desastre, donde pueden entrar todos y cada uno de los componentes territoriales, sino de aquellas estructuras que realmente imprimen carácter en el territorio y establecen diferencias paisajísticas de unos territorios a otros. Por eso hay diferencias. Releyendo el Atlas, aparte de que en el Atlas hay distintas plumas y hay varias personas escribiendo, aunque la responsabilidad de los directores, de mi amiga y compañera Concha San y mía, fue homogeneizar, hay distintas plumas, hay distintas sensibilidades y ciertamente yo reconozco que eso se puede percibir leyendo el Atlas de conjunto, pero sobre todo yo quisiera insistir en cómo en cada tipo de paisaje, en cada unidad de paisaje, se han buscado estructuras paisajísticas distintas porque esas estructuras, a la hora de modelar, a la hora de explicar paisajes, son distintas en distintos contextos territoriales y algunos ejemplos pondré. Y luego la tarea fundamental, la articulación de componentes paisajísticos estructurantes, de esas estructuras de paisaje, en lo que en el Atlas finalmente optamos por llamar unidades de paisaje. Este es un término muy extendido, no consolidado, debatido. Justamente en el balance de 10 años de métodos de paisaje que Véronique Brunet difundía en el año 2004, se pone de manifiesto cómo, por ejemplo, en los Atlas regionales y departamentales franceses, junto al concepto de unidad, que es el más extendido, se emplean otros términos. Incluso en España, el trabajo que está realizando el Centro de Estudios del Territorio y el Paisaje de la Junta de Andalucía no maneja el término de unidades y sí lo hace otro referente para todos, que es el Observatorio del Paisaje de Cataluña, en la elaboración de los catálogos. Algunas obras de referencia,
disponibles, algunas de ellas en la red, como inspiradoras de la metodología del Atlas, en definitiva con la tipología jerarquizada o la taxonomía de Landscape Character Assessment, con el interés de que la obra que les señalo es una guía para actores y para responsables públicos locales, no tanto para estudios eruditos o estudios científicos o estudios meramente académicos, sino para la caracterización y la toma de decisiones en relación con el territorio. Y esta yo creo que es obligado y casi homenaje hacerla, no solo porque esté aquí Joan Nogué, el director del Observatorio y del Paisaje, sino porque creo que trabajando ya a escala de los países, de las regiones y de las naciones dentro de los estados, el prototipo de Catales del Paisaje, yo creo que también muy inspirado en el Landscape Character Assessment, nos plantea un camino que va de la catalogación a la acción paisajística. Desde luego, el Atlas de los Paisajes de España no tiene ni mucho menos esa pretensión, por la escala, por las limitaciones personales y de recursos, pero trabajando ya a esta escala el catálogo de paisaje, y aquí creo que catálogo se puede plantear en senso estricto con toda propiedad, es un proceso que conduce claramente del conocimiento a la acción, a la intervención. Bueno, entre los compromisos de las partes firmantes, como les decía o como os decía, están en primer lugar los trabajos de caracterización de los paisajes, y en ese contexto se plantea el Atlas de los Paisajes de España. Yo había incluido en el texto y también en la exposición, pero lo voy a pasar rápidamente para llegar al catálogo de los paisajes ibéricos o al Atlas de los Paisajes de España, el contexto europeo, entre otras cosas, porque recientemente se publicó este documento, que lo tienen ustedes en la red, del European Landscape Character Areas, publicado o editado por la red Landscape Europe, en la que estamos también integrados los redactores del Atlas, y creo que es interesante para plantear el estado de la cuestión, los métodos y los resultados de caracterización, tanto en Europa como en los estados europeos. La propia Landscape Europe ha hecho un ejercicio de identificación y cartografía de los paisajes europeos, el Landmap Doc 2, criticado y autocriticado en ese propio documento, porque en parte estas serían una serie de características de esos trabajos de caracterización planteados a escala europea o de grandes espacios, análisis de expertos, top-down, de arriba abajo, lo digo porque como en la definición de paisaje hay una alusión a la percepción, los temas de participación pública son muy importantes en los estudios de paisaje, desde la caracterización hasta la acción, y estos estudios de grandes espacios, de escalas pequeñas para el territorio europeo, prescinden, son trabajos en general de expertos. Predominio de variables biofísicas y en menor medida de usos de suelo, distinto peso del trabajo de campo y del contenido histórico de los paisajes, y aquí radica, no paso relación a todos los ítems que se señalan en la diapositiva, y aquí han radicado algunos problemas achacables que hemos debatido en Landscape Europe en relación con la propuesta de Landmap, y es sobre todo el peso por la escala de trabajo de los grandes conjuntos bioclimáticos, de las grandes morfoestructuras de relieve y sobre todo de la altitud más que de la topografía y de la escasa atención, probablemente derivada de la escala. Otras críticas podrán hacerse y supongo que se harán por parte de los interpelantes al Atla de los Paisajes de España, la escasa incorporación de las historias territoriales que, por ejemplo, en el ámbito de la península ibérica, y no tengo ocasión de entrar en esos detalles, hace a la propuesta flaquear en algunos aspectos de cierta relevancia. Sobre todo, ya digo, por dentro del relieve considerar sobre todo altitud y no geoformas y eso es obvio derivado de la escala del mapa por la escasa incorporación de las historias territoriales, con lo cual los paisajes quedan desprovistos, desnudo de esa carga histórica cultural que están en la esencia de su definición. Entrando ya en lo que han sido ejercicios de caracterización a escala de estados, de naciones, de grandes conjuntos geográficos, simplemente señalar algunas diferencias entre aquellas opciones que han optado preferentemente por cruces de coberturas temáticas. La experiencia de la República Alemana o la experiencia de Bélgica pueden servir en ese sentido, y opciones en las que yo situaría, con todas las limitaciones y con profunda modestia, porque pongo al lado el Landscape Character of England, con una trayectoria de muchos años de trabajo, pero en las que habríamos optado más por los estudios de carácter del paisaje y, por tanto, donde el trabajo de campo, la visión, que no deja de ser visión experta, y la carga histórica están muy presentes en la caracterización, en la identificación, tanto de las unidades de paisaje como de los tipos de paisaje. Los problemas que tenemos en Europa
de los cruces, de los engarces, de las experiencias nacionales, de los estados nación, justamente por la utilización de métodos distintos a la hora de caracterizar el paisaje, y yo me atrevería a decir, como una excepción o una excepción con matices, la situación de España y Portugal, porque el proyecto del Atlas de los Paisajes de España se planteó dentro de las iniciativas Interreg, de acuerdo con colegas portugueses de la Universidad de Évora, y aunque la elaboración española, digamos, terminó siendo más minuciosa, si se quiere, más preciosista, pero la verdad que los cuatro encuentros que mantuvimos con nuestros colegas portugueses nos permiten un tránsito de las fronteras, donde la frontera no es un límite de método, sino más un límite de las condiciones y de las estructuras paisajísticas, tanto geoecológicas como sobre todo históricas, que podemos encontrar a un lado y otro de la frontera. La propuesta del Atlas de los Paisajes de España es una propuesta, es un Atlas de los Paisajes de España y así lo concebimos, con un objetivo fundamental de conocer los paisajes. No obstante, cuando suscribimos el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente del Estado español, junto a la lectura sistemática del paisaje, insisto en lo de sistemática, porque cada punto tenía que estar caracterizado, identificado paisajísticamente, y junto a lo que creemos, mal que bien, puede ser una contribución a la cultura territorial y paisajística, mal que bien, y desde luego podrían hacerse de otra forma, o podría hacerse mejor, y desde luego deben hacerse a otra escala. El tercer y el cuarto objetivo creo que están muy levemente alcanzados en el paisaje, pero lo señalo porque la Administración del Estado consideraba que también debían estar presentes. Información para políticas sectoriales y territoriales con incidencia paisajística. Ya hubiéramos querido que en el plan de infraestructuras, por ejemplo, el Atlas pudiera haberse tenido en cuenta, y se ha tenido en cuenta retóricamente. Se menciona que existe. No es un prurito de autor, pero bueno, era la escala del plan de infraestructuras, era la escala de los paisajes, y aunque participamos en algunos seminarios de expertos, la verdad que ha tenido escasa traslación a esa escala de decisión política. Y luego el marco para otros estudios sobre el paisaje a escalas mayores. Pues se verá, Cataluña está haciendo sus trabajos, Cantabria los está haciendo Murcia, supongo que se iniciarán, o si no se han iniciado en Galicia, podrá ser una referencia más o menos directa del Atlas, o podrá ser sobre todo una revisión y una crítica a lo que el Atlas ha aportado. Allí donde teníamos la suerte y la oportunidad de haber trabajado a mayores escalas, ganamos un concurso de paisajes de la región de Murcia, o cuando trabajamos en Menorca o en el plan de desarrollo rural del Valle del Nansa, pues la verdad que ahí hemos hecho el ejercicio de partir de la caracterización del paisaje a escala de todo el Estado y descender con un método similar a escalas de mayor detalle con objetivos de acción paisajística, y si hay tiempo mostraría algunos casos. Bien, la tarea del Atlas implica identificación, la tarea de caracterización implica identificación y cartografía, implica taxonomía o una tipología jerarquizada con tres niveles: el básico, el de las unidades de paisaje o el de los paisajes, el de los tipos de paisaje, y finalmente el de las asociaciones, que probablemente, o sin probablemente, con seguridad, es la mayor abstracción de la diversidad de paisajes de España, pero que la planteábamos por la necesidad de entrar en contacto con tipologías que se estaban haciendo a escala europea, por tanto, a escalas pequeñas, y con las que habría que intentar casar, que luego no ha sido tan fácil, y ha sido muy complicado, con tipologías que se estaban haciendo fuera. El asunto de la nomenclatura, denominación, nombre de cada paisaje, tipo y asociación, que no es un asunto menor en materia de paisaje, y finalmente un ensayo de caracterización y de valoración. Este sería, este es el exponente más sintético de la diversidad paisajística de España, este mapa con un nombre que yo ahora bautizaría de otra manera, pero tampoco es fácil dar nombres a los distintos niveles de la tipología propuesta, asociaciones de tipos de paisaje. Y esta es una salida gráfica acompañada de dos imágenes, una salida cartográfica con dos fotografías de lo que a nuestro juicio podría ser la contribución central del Atlas de los Paisajes, lo que llamamos tipos de paisaje. Los tipos aparecen en esta hoja diferenciados con un color y con un número. Como veremos en una diapositiva posterior, creo que el Atlas identifica 116 tipos de paisajes. Creo que ahí está, por la escala del Atlas, el meollo de la diferenciación de la diversidad paisajística de España, aunque la base de esos tipos
está integrada por las unidades de paisaje de los que llegamos a identificar 1.236 paisajes. Tampoco es una cuestión de números. Al final, la conclusión que sacamos es algo, una hipótesis de partida, casi de un axioma. Partimos de una notabilísima diversidad a la escala de trabajo planteada, como tampoco es la sacralización del asunto de los límites. Probablemente, ya me lo ha adelantado Pablo, se podrán hacer matizaciones y críticas a la propuesta hecha para Galicia. Yo no voy a entrar en el caso gallego, aunque algún caso pondré ahora, pero tanto el asunto del número concreto como de los límites, entiendo que son cuestiones que pueden relativizarse, más allá de la detección de errores o de mejores propuestas. Quiero decir que en un atlas como este, los límites en muchos casos son fronteras, más que líneas nítidas, en algunos casos claramente diferenciables, pero en otros casos espacios de transición entre unos y otros espacios, entre unos y otros paisajes. El resultado de la cartografía de tipos y unidades de paisaje se expresa en esas 57 hojas que contienen, como digo, tipos y unidades, con una base de análisis 1.200.000, aunque con una salida gráfica por razones editoriales de 1.700.000, quiero decir con ello que el análisis planteado aguantaría, soportaría, y el modesto sistema de información geográfica que acompaña al Atlas está planteado a escala 1.200.000 para el territorio peninsular y a 1.050.000 para los archipiélagos. Paisajes, tipos de paisaje y asociaciones de tipos de paisaje. Aquí conscientemente he puesto entre paréntesis unidades de paisaje porque es un tema controvertido que se está discutiendo. Cuando hablamos de paisaje nos estamos refiriendo a las células básicas de carácter, a las character areas, a las áreas de carácter, a los paisajes que a la escala de trabajo terminamos diferenciando, los tipos y las asociaciones de tipos y una ficha alusiva a lo que supone cada uno de esos niveles de la taxonomía. El paisaje representa a la escala de trabajo la expresión morfológica de una confederación territorial particular. Por tanto, la singularidad es su rasgo más característico, resultado generalmente, yo diría que en todos los casos, de particulares relaciones históricas y funcionales de las comunidades locales y de su territorio. De las 1.263 unidades de paisaje identificadas y cartografiadas, el equipo no fue capaz. Hubiéramos necesitado bastantes más años, lo podríamos haber hecho, pero también hay que entender que este es un encargo de la Administración que hubo que terminar y estuvo bien que la Administración nos dijera ahora y a publicar, porque si no seguiríamos con el repertorio de caracterización. Lo que hicimos fue, de cada tipo de paisaje, caracterizar un ejemplo. Es decir, están como ahora vamos a ver caracterizados todos los tipos, todas las asociaciones, pero no todos los paisajes. Los paisajes están identificados, cartografiados, pero solo caracterizados un ejemplo por cada tipo de paisaje. Aquí hay algunos ejemplos de denominaciones: Planas de Castelló y Sagún, Valle de Aridane en la isla de La Palma, Barcelona y su área metropolitana. Por la escala del Atlas, solo los conjuntos metropolitanos llegan a identificar con entidad propia un tipo y unidades de paisaje. En casos de ciudades medias o de asentamientos menores, esos núcleos serían elementos del paisaje, pero no estructuras configuradoras de paisaje. Y aquí una bella imagen del Valle del Nansa, es una de las unidades del Atlas. Y lo que les comentaba a ustedes es que cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar a mayor escala, en este caso es un proyecto para la puesta en valor del patrimonio territorial y paisajístico que estamos realizando en colaboración con la Fundación Botín y nuestros compañeros de la Universidad de Cantabria, pues lo que es el Valle del Nansa, una única unidad de paisaje en el Atlas, se descompone en un mosaico mayor, porque aquí trabajábamos a 1.025.000 y se incorporaban otros elementos abióticos, biológicos, ecológicos y culturales que nos permitían ir a un mosaico mucho más detallado. Es un paseo por los paisajes del Nansa, pero no quería dejar de señalar que cuando tenemos la oportunidad de trabajar a escalas mayores, el mosaico, la identificación del carácter se enriquece. El tratamiento, incluso gráfico, acudiendo a bloques, diagramas muy expresivos del mosaico paisajístico como estos, para llegar a la propuesta de paisaje, cosa que no tiene el Atlas de los Paisajes de España. Quizás me he extendido aquí en imágenes. Esta sería la base del sistema de información geográfica con el que hemos trabajado en el Valle del Nansa, desde la imagen cenital a la imagen del relieve y el caserío del el trabajo geomorfológico de nuestro compañero Manolo Frochoso, que tiene mucho que ver en la identificación de este paisaje de la cabecera del río Tanea en el Alto Nansa, lo público y lo privado, la parcelación y el latifundio de titularidad concejil.
para llegar nuevamente a la imagen cenital y a la visión oblicua de este paisaje, de esta cabecera del Tanea con Invernales que presentaba al principio. Y es a esta escala la que hemos podido incorporar, y perdonen esta digresión, en la que hemos podido incorporar la consulta pública. Participación pública serían palabras mayores, pero sí la consulta pública en torno a estos aspectos de carácter, identidad, visión del paisaje, cambios y problemas y aspiraciones paisajísticas. Y hemos podido llegar a plantear acciones. En definitiva, aquí la trayectoria del conocimiento a la acción está claramente cerrada, concretamente con una propuesta de rutas de lectura del paisaje que tiene que ver con un trabajo de caminos históricos. Este es un mapa muy hermoso, muy, muy sintético, del siglo XVI sobre los caminos, sobre la vieja caminería del Valle del Nansa, o el hecho de plantear miradores, que en el Atlas se plantean para los ejemplos de unidades de paisaje tratados, pero aquí con mucho más detalle, miradores anclados en elementos de interés patrimonial, concretamente en la iglesia de una pequeña aldea de la iglesia de Zarceda, el interior y el exterior, de lo que tiene un interés patrimonial y singular en el paisaje, pero que se convierte en la propuesta de itinerarios de lectura del paisaje en un punto de observación con ejercicios de este tipo, que esperemos den lugar a una guía un tanto ilustrada, ¿no?, de reconocimiento y valoración del paisaje en el NAS. Bueno, sé que me he extendido aquí, es una digresión, pero no podía evitarlo por compartir con ustedes que trabajando desde el Atlas podemos profundizar a otras escalas. Estábamos en los paisajes, hemos hecho una internada en una unidad de paisaje del Atlas y en un abanico, en un mosaico de paisajes, trabajando a otra escala. Los tipos de paisaje, pues resultan de la agregación de paisajes o de unidades de paisaje similares en su fisonomía, en su estructura y en su organización. A nuestro modo de ver, no sé qué opinarán los lectores del Atlas, porque cada uno hace y está en su derecho de hacerlo una valoración del Atlas, constituye una lectura sintética, ciertamente sintética, pero creemos que suficientemente matizada de la diversidad paisajística del territorio español, con una salvedad que nos parece importante y que yo quisiera destacar aquí, probablemente en el caso gallego, que no es fácil a la hora de tratar desde el punto de vista paisajístico, pero que en general ha dado resultados en otros territorios. Espero el balance que pueda hacerse desde Galicia, y es el hecho de que a esta escala de los tipos de paisaje, el hecho regional en un sentido geográfico, entendido como una expresión de historias territoriales, está muy presente en la diferenciación de tipos. Es decir, las campiñas andaluzas, que tienen tantas similitudes geoecológicas, morfológicas, de relieve con las campiñas de la región castellano-manchega, con las de la cuenca del Duero, empiezan a ser matizadas, diferenciadas por distintas historias territoriales. De manera que, leyendo la cartela del mapa de tipos de paisajes del Atlas, pudiera pensarse, y alguien así nos lo ha planteado, que hemos intentado hacer un Atlas de los paisajes regionales de España, o de los paisajes de los países y de las regiones de España. No entro en controvertido tema, pero no, eso ha surgido de la propia realidad, de la propia diversidad de las configuraciones regionales de los paisajes, que tienen que ver con circunstancias geoecológicas, pero que en la mayor parte de los casos tienen también que ver con circunstancias históricas, con modelados históricos del territorio. Algunos nombres, algunas denominaciones de tipos de paisaje, las Vegas del Segura o los páramos castellano-leoneses. Luego me referiré a la nomenclatura. La nomenclatura puede dar también la impresión, si el Atlas se analiza muy epidérmicamente, de que remite solo a geoformas. Y detrás de cada geoforma, como veíamos antes en la denominación Valle del Nansa, hay todo un proceso de construcción histórica del territorio. Es decir, llamamos a los paisajes por nombres que en muchos casos aluden a geoformas, a formas del relieve, pero la geoforma encierra esas relaciones ecológicas, abióticas, ecológicas y culturales que casi siempre arman la identidad de cada paisaje. Y finalmente, las asociaciones de tipo de paisaje que, como decía, integran tipos próximos por su configuración fisiográfica, pero que se distancian del detalle, del carácter, de la diferencia. Son, por tanto, abstracciones de la diversidad paisajística, pero que podían servirnos, y de hecho así intentamos utilizarlas en el proyecto Landscape Europe, para poner en relación el mosaico de paisajes de la península ibérica y de las islas con ensayos que se estaban haciendo en el continente europeo. Por ejemplo,
ahí resulta una asociación a la que llamamos Campiñas, y están las del Ebro y las del Duero, y están las andaluzas y están las campiñas de todo el territorio del Estado, sin matices, no entramos en los matices regionales, que como decía antes, tienen que ver con diferencias geoecológicas y con diferencias históricas, o este tipo, o esta asociación de paisaje tan genérica como llanos litorales peninsulares. En cuanto a la nomenclatura, que fue un trabajo arduo, que nos llevó tiempo a la hora de ponerle nombre. Los paisajes no están solo identificados con un número, 4, 10, tipo y unidad de paisaje, sino con un nombre. Bueno, pues ahí he hecho resumen o síntesis de qué elementos hemos utilizado. Elementos del relieve, que son muy importantes en la morfología, en el volumen del paisaje, incluso en adjetivos que califican y matizan los términos del relieve. La presencia para algunos paisajes de referencias a riberas y a humedales, los usos agrarios, matizando denominaciones que en origen parten de formas de relieve, los paisajes urbanos, que en el habla solo identifican específicamente a los paisajes metropolitanos, y finalmente el acudir a la toponimia, a los nombres de los pueblos, de las villas, de las comarcas, de los PI, porque en definitiva, por la escala de trabajo, observábamos que había una relación no automática, pero sí muy estrecha, entre nombres históricos de territorios, entre nombres de comarcas y nombres de paisajes. Algunos nombres, primero de paisajes, Corredor de Henares, Campiña Olivarera de Jaén, bueno, es un poco la tierra de uno y es casi un homenaje a la Campiña Olivarera de Jaén. Esta es una unidad de paisaje del Atlas. Tipos de paisaje, depresiones galaico-leonesas, aquí una foto de Alimia. Evidentemente, en el tipo de paisaje entran más unidades que Alimia, pero es difícil poder ofrecer en una sola imagen, en una sola foto, un tipo de paisaje que está agrupando a distintas unidades, a distintos paisajes. Y finalmente, bueno, pues también un tributo, y además está aquí nuestro amigo Paco, a la Sierra Madrileña, el tipo, la asociación de, bueno, es la Pedriza y las Fresnedas del Piedemonte en Soto del Real. Macizos montañosos del sistema central o vegas, nombres muy genéricos para ese nivel superior de la taxonomía de paisajes. En cuanto a la caracterización, señalar que el Atlas caracteriza con un discurso que pretende ser paisajístico, sé que más cargado en unos casos de aspectos físicos y ecológicos y en otros más de aspectos culturales, lo sé bien porque al final los directores del Atlas nos hemos leído e intentado homogeneizar todo el documento, se han caracterizado todos los tipos y asociaciones de tipos y, como les decía, hemos optado por caracterizar en detalle, de un modo sistemático, con un formato de ficha, 119 paisajes, pero no elegidos al azar, sino un paisaje por cada tipo de paisaje. Y en esa ficha hemos planteado un esquema de caracterización que en buena medida es deudor de estas fuentes de inspiración que les comentaba antes, inglesas, francesa sobre todo, y también la propuesta de interpretación y de paisaje de Alberto Clementi, estructura y organización del paisaje, funcionamiento y dinámicas, percepción visual, alusión a valores, y hemos combinado, ahí la recomendación viene más de la Agencia Europea del Medio Ambiente, valores ecológicos, culturales y perceptivos, luego y finalmente una imagen cultural literaria del paisaje, cuando ha sido posible, en otros casos han sido visiones de viajeros, o han sido textos, uno muy bello que ahora compartiré con ustedes, de Otero Pedrayo, sobre el macizo de los Ancares, donde ciencia y cultura se hermanan. Y finalmente el papel de la fotografía. Generalmente hemos intentado, cuando ha sido posible, combinar la panorámica, la vista panorámica, el primer plano y el elemento del paisaje, y hemos optado por foto de los autores. No solo porque los recursos del Atlas eran limitados y comprar fotos pues suponía un desembolso que no podíamos abordar, sino por una convicción metodológica, porque entendíamos que la fotografía formaba parte del discurso de la interpretación y preferimos incorporar fotos a pie de terreno, fotos de los autores. Para terminar, lo que ahí denomino recorrido metodológico por la diversidad de los paisajes de España. Lo que he planteado en una serie de diapositivas es un recorrido desde la unidad básica de diferenciación de caracterización de lo que llamamos unidades de paisaje hasta llegar a la asociación de tipos de paisaje. Partiendo de un paisaje galaico-leonés, el macizo de los Ancares, es una de las unidades de paisaje identificadas en el Atlas, una unidad de paisaje que se integra en la taxonomía en un nivel
superior, en los macizos montañosos galaico-asturiano-leoneses, y finalmente esos macizos montañosos galaico-leoneses en una unidad taxonómica superior en la asociación de tipos de paisaje que llamamos, de modo muy genérico, macizos montañosos septentrionales. Es un ejercicio que hay que hacerlo con el atlas por delante, pero en definitiva esta sería la escala de la asociación de tipos de paisaje, macizos montañosos septentrionales, los tres tipos, algunos de ellos incluso tienen subtipos, y finalmente dentro, bueno, imágenes alusivas, las imágenes no proceden de los tipos, sino de paisajes dentro de cada tipo, una de Picos de Europa, otro de la Sierra de la Cadrera y del Pico Valaitus en el Pirineo. Para entrar en la presentación dentro del tipo de macizo asturiano galaico leoneses de la unidad de paisaje de los Ancares, con este modelo de ficha, en el texto del Atlas esta información es más detallada, probablemente en el Atlas haya demasiado texto y falten más fotografías, pero bueno, ese es un defecto o una deformación profesional de los autores, con este esquema de organización, de dinámica, de percepción, de valores y la imagen cultural del paisaje. Montañas de cumbres, pandas y valles encajados, dinámica del paisaje, matorralización de antiguos pastizales. No me voy a detener porque no es más que una síntesis de una serie de pinceladas de lo que ahí hay. Y yo creo que aquí sí que es un tributo a Otero Pedrayo, esa imagen cultural de paisaje incorporada. Tanto los peliplanos como la sierra hace contacto y borde presentan formas lentas, viejas, usadas, con suelo húmedo y frío del pobre maquis, aguas perezosas, cielos claros o grises como los conjuntos o las líneas de abedules, pantanos, pueblos. Realmente con una frase como esa faltaría toda la descripción de paisaje que mal que bien los autores han incorporado en el Atlas. Y en general la combinación de una visión de conjunto, de una visión panorámica, de lo que llamaríamos un pater o un patrón de paisaje que incorpora la aldea, el núcleo, el asentamiento y su entorno, y en este caso un núcleo, un elemento singular con valor etnográfico, en este caso la techumbre de una payosa en recuperación, intentando transmitir esa idea, la percepción fotográfica del paisaje, la panorámica, el plano medio, el primer plano o el elemento. Por pasar a las antípodas paisajísticas de la península, los paisajes de campiña, esta es una tierra próxima y querida por el que les habla, la unidad de paisaje aquí es la campiña de Córdoba, como lo era el macizo de los Ancares antes, la campiña de Córdoba integrada en un tipo de paisaje, las campiñas andaluzas, y las campiñas andaluzas, a su vez, incluida en la asociación las campiñas o las campiñas ibéricas. Cuatro imágenes de las campiñas de Tierra de Campos, de las campiñas vitícolas de La Rioja, en el Valle del Ebro. Estas campiñas, la verdad que sobrecogedoras por su limpieza, por su nitidez, por su valor estético a las puertas de Madrid, en tierras de Daganzo, es una imagen invernal, también intentando aquí en estas imágenes combinar la fenología de paisajes en los que los cambios de cultivo, excepto en esta en la que el olivar pues introduce una continuidad, incluso una monotonía, es una imagen de Arjona, de la campiña olivarera andaluza, y en este caso el ejemplo de, dentro de las campiñas andaluzas, la campiña de Córdoba, con el mismo ejemplo, con el mismo modelo, organización del paisaje. Lo que he hecho en estas fichas son tres pinceladas, más o menos acertadas, pero en este caso es un paisaje suavemente alomado, tierras calmas campiñesas, es decir, la tierra de cereal como el rasgo más característico de la cubierta, de los usos del suelo, y ese mensaje de pocos pueblos y muchos cortijos, para terminar con los valores ecológicos, culturales y perceptivos, y he incluido aquí también tres referencias telegráficas. La pureza de un paisaje latifundista histórico, detrás de un paisaje aparentemente banal, hay una carga histórica de un milenio de continuidad en la estructura de los cortijos como un elemento de valor patrimonial, y en algunas zonas de la campiña, lo destaco aquí también telegráficamente, un hábitat para aves esteparias. Tres elementos, panorámica, patrón y elemento de paisaje. Lo hemos hecho para todos los paisajes, para los buenos y los malos paisajes, entre comillas, para los más apreciados y para los menos, y quería casi terminar con el paisaje de la Huerta de Murcia, es otra de las unidades de paisaje del Atlas, primero porque es identificativa de las huertas y de los regadíos mediterráneos, porque probablemente también la Huerta de Murcia está en las antípodas de los bellos paisajes. Es un paisaje periurbano, muy tensionado, muy transformado, pero en el que hemos tenido oportunidad de trabajar para el Gobierno de Murcia y en el que hemos descubierto, aparte de valores objetivos, valores simbólicos, valores de imágenes, en la medida en que hay una identidad muy fuerte de la realidad murciana con el paisaje de su huerta, con el paisaje de la Huerta de Murcia. No les canso con el recorrido tipológico.
Y aquí sí que destacaría los aspectos de dinámica, pérdida de intensidad productiva de la huerta al limonar, cierre visual, es decir, hay un cambio en los usos del suelo que, entre otras cosas, está provocando en los primeros planos una pérdida visual, una pérdida perceptiva, aparte de otras consecuencias, la sustitución del limonar por la huerta, los distintos patrones de urbanización, que aquí son muy importantes para caracterizar el paisaje, la mancha urbana, los caminos de huerta como vía de densificación de la urbanización y el diseminado, y por último, algo preocupante a la escala de ese paisaje, el deterioro del patrimonio hidráulico, que es otra de las estructuras, otro de los elementos de valor del paisaje huertano, pero que en un estado lamentable. Aquí hay un texto muy bonito de Miguel Hernández, probablemente de la imagen más simbólica de la huerta, el de marzo, viene marzo, el astro de rubios cabellos, la huerta satura y orea, casi como una rememoración de lo que era la huerta pura cuando en 1936 Miguel Hernández escribe el poema, y nuevamente la panorámica, el patrón de detalle y el elemento, en este caso optamos por un elemento, por un molino del siglo XVII en estado avanzado de abandono, pese a que es un bien de interés cultural, es decir, pese a que la legislación de patrimonio lo ha cualificado. Y por último, y con ello acabo, hubimos de trabajar en las islas, en Baleares y en Canarias. Nuestros colegas portugueses que hicieron el Atlas de Portugal no tuvieron que hacer ni Madeira ni Azores, hubo otros convenios para Madeira y Azores, pero en fin, aquí tiramos de todo y nos vimos obligados a trabajar a mayor escala, porque si no, prácticamente cada isla, sobre todo las islas pequeñas, se convertían en una unidad de paisaje. He querido terminar con la unidad de paisaje del Mitjorn Central, del sur de la isla de Menorca, incluida en un tipo de paisaje, los llanos de Menorca, y a su vez en la asociación de tipos llanos y bahías de las Baleares, porque en el caso del Mitjorn de Menorca, que tienen ustedes aquí recogido, yo aquí destacaría la piedra, la cantería y la construcción del paisaje. Talayots, Parets y Llocs es un paisaje modelado sobre la piedra en el que, junto al mosaico agroforestal, que es armónico con el potencial agroecológico, el tratamiento histórico de la piedra es fundamental. Digo que he querido terminar con esta imagen porque, en el caso de Menorca, y les aseguro que acabo, creo que me he extendido un poco más, pudimos, como está ocurriendo en el Valle del Nansa, trabajar a otra escala. Es decir, partimos de lo que en el Atlas, en el caso de Menorca, se resuelve en dos tipos de paisaje. Bueno, estas son, si me permiten, las distintas capas que pudimos ir cruzando en un sistema de información más sofisticado, de relieve, de litología, que tanto marca la forma, el color, los aprovechamientos, la vegetación actual, el mapa de la propiedad, el mapa de los yoc, las grandes y las pequeñas propiedades. Este mapa, que tiene un valor patrimonial por sí mismo, son 70.000 kilómetros lineales de piedra seca, es uno de los rasgos del paisaje de Menorca, con este mosaico que es agroforestal y es cultural en su identidad, el elemento construido, el camino y el detalle del mosaico, para componer una cartografía de paisaje de Menorca mucho más minuciosa por un tema de escala y por la incorporación de otros elementos en consideración. Esta es Menorca, o esta es Menorca en el ala de los paisajes, esta es Menorca en el documento del plan, y entrando en cuestiones de tipo visual. Por ejemplo, cuando redactábamos el plan de Menorca, un asunto de debate era la implantación de tres parques de aerogeneradores y, por tanto, la construcción de las posibles cuencas visuales en el caso de la ubicación potencial de esos parques de aerogeneradores, o, digamos, haciendo un intento de ecología, de paisaje desde el punto de vista ecológico, y no quiero entrar en mayores profundidades, pero sí planteando las potencialidades de ese mosaico agroforestal como una trama ecológica del paisaje para construir la conexión entre los espacios ya existentes en la isla, y de esto ayer no tuve ocasión, pero supongo que mucho bien habló Paco Díaz Pineda. Nosotros construimos una conexión entre espacios ya protegidos desde el razonamiento paisajístico en su dimensión ecológica, de manera que planteamos toda una serie de conectores territoriales a partir de las tramas de la matriz agroforestal del paisaje para llegar a lo que es el mapa propio de ordenación del suelo rústico protegido de la isla, o este otro documento, que es el plan de antenas de telefonía móvil, en las que debimos tener en cuenta también los valores del paisaje para plantear áreas que admitían antenas, áreas totalmente excluidas y áreas que admitían con limitaciones.
ahora sí es la última y esa es, o esas pueden ser algunas conclusiones que obtuvimos del Atlas de los paisajes de España. La notable diversidad sobre bases geoecológicas y culturales estrechamente relacionadas, la existencia de paisajes sobresalientes muy apreciados, pero también de muchos y numerosos paisajes valiosos y desconocidos. En definitiva, esa idea de catalogar sistemáticamente paisajes pone sobre el mapa, sobre la mesa, sobre el conocimiento y sobre la divulgación un repertorio muy amplio de paisaje, y no solo los paisajes arquetípicos o los paisajes más apreciados socialmente, la expresión de historias territoriales y, por tanto, la dimensión regional en la diversidad del paisaje, pero fruto de esa construcción territorial de los paisajes diferenciada por historias regionales, por historias territoriales, la detección en muchos paisajes de dinámicas lesivas con respecto a los valores del paisaje y, por tanto, y ahí llega el Atlas, el requerimiento de intervención, de protección, de gestión y, sobre todo de gestión y, en algunos casos, de proyectos de paisaje y, finalmente, la integración en propuestas de caracterización de paisajes transnacionales europeos. Yo creo que hay aquí un reto y una asignatura pendiente de casar catalogaciones de paisaje entre fronteras de países, de estados-nación. El tema es preocupante en las comunidades autónomas españolas, los desajustes en materia de política de paisajes y de caracterización de paisajes que se están poniendo sobre la mesa, y creo que es una oportunidad desde los países, desde las regiones, formular mecanismos, iniciativas de cooperación intercomunitarias para que, en definitiva, los paisajes sean una capa continua que no conoce en principio o no es necesariamente debe venir cortada por límites administrativos. Siento haberme alargado porque el señor de Acierro miraba el reloj. Muchas gracias por su atención. No te preocupes. Brevemente. Sí. Bien, buenos días. Bien, eu antes de entrar a falar da tipoloxía da paisaxe galega, quería facer hincapé na percepción da paisaxe en Galicia desde os primeiros vestixos que temos da presencia de home no noso territorio, a evolución histórica, incluso esa percepción desde as primeiras referencias escritas dos primeiros xeógrafos que analizan e comentan o noso territorio, hasta as que podíamos decir as primeiras clasificacións paisaxísticas de Galicia. Una delas, probablemente a máis integradora, pode ser a de o botánico Baltasar Merino, que a inicios do século XX pois propón unha clasificación basada xa en moitas desas contraposicións que se foron plantexando nos séculos anteriores. A Galicia Atlántica frente a Galicia Mediterránea, e dentro da Galicia Atlántica dominante no noso paisaxe, pois todo un conxunto de territorios marcados non só por os factores ambientais, sino por os factores culturais, por acción humana sobre ese territorio. Tramos de litoral se superpoñen con tramos de carballo, tramos de vidueiros en as grandes chairas do interior de Galiza. Se superpoñe igualmente con tramos de castiñeiros nas zonas de montaña e, finalmente, con a primeira recoñecemento incluso de vegetacións e medios subalpinos e alpinos do noso territorio. Esa vegetación atlántica a contrapón merino con o territorio mediterráneo, con áreas claramente o de influencia mediterránea que hasta hoxe se siguen mantendo como tal, e outras áreas, cuxa clasificación dentro dese ambiente mediterráneo, dentro desos paisaxes mediterráneos,
surge igualmente dubidosa e surge sempre con moitas problemáticas. Os plantexamentos de Merino e outros autores son posteriormente desenrolados por Otero Pedrallo. Otero Pedrallo marca catro grandes unidades do territorio que van seguir sendo a día de hoxe presentes na nosa paisaxe e sectoriza as grandes trazas desas paisaxes. Esas grandes trazas seguirán sendo utilizadas por autores posteriores ou coetáneos, como é o caso de Francisco Bellot, que fai na súa Vexetación de Galicia unha nova e un novo esbozo do territorio da paisaxe galego, en este caso xa máis de carácter ambiental, máis de carácter botánico, e donde volven a surgir esos criterios de vexetación natural en ese gradiente mediterráneo-atlántico frente aos desclimas que nesos momentos empezaban a ter xa unha importancia no territorio, caso concreto dos piñeiros e evidentemente do eucalipto. Ben, posteriormente no 1969 temos a proposta de Bouyer, unha proposta de ámbito claramente agrícola, claramente rural, que establece as grandes unidades da paisaxe agraria do noso territorio, baseadas, evidentemente, no uso dese territorio, nas actividades tradicionais, nas explotación integrada dese medio rural con as matogueiras, con o monte que o rodea. A clasificación de Bouyer ten tamén un carácter ecolóxico, integra pues, aspectos, evidentemente, derivados das clasificacións anteriores, vexamos Bellot ou outro tipo de autores. Ben, chegamos finalmente a outras das paisaxes de España. Eu penso que, eu quero dicir claramente, que é un traballo de síntesis de gran valor. Nos establece unha metodoloxía común para todo o territorio español, que é algo tamén a reseñar. Ten, ademais, un grado de análisis que para un ámbito supranacional, pois consideramos que é importante, hasta a publicación de datas da paisaxe, o decía fai un momento o profesor Mata, ou España e máis Galicia era un borrón nesas clasificaciones das grandes paisaxes europeas, temos evidentemente xa unha nova proposta, pero tamén desde o ámbito, pois por decirlo máis cercano, máis próximo de Galicia, vemos que a proposta ten para nós unha serie de problemas. Problemas como a identificación ou o peso que se lle dan a certo tipo de unidades, seguindo os mesmos criterios que os autores establecen, así, por exemplo, o Ulla ou Tambre son unidades paisaxísticas diferenciadas. Pedrallo dudividaba que se o Tambre tiña máis importancia que o Ulla, pero ninguno deles, ni Pedrallo, ni Merino, ni Bellot, establecían sempre as dúas unidades á vez como un carácter paisaxístico. Más ben, marcaban unha diferencia entre o que sería Galicia Norte coa Galicia Sur no ámbito atlántico. A importancia que se lle dá neste atlas a Ulla e ao Tambre se contrapón a inexistencia desa mesma unidade ecolóxica, porque sería a cunca alta do Miño, que ten maior caudal, maior extensión, maior jerarquización do territorio, maior vertebración da paisaxe, evidentemente, nesa mesma área, e xa non digamos outras das cuncas importantes de Galicia, como é o caso da Limia ou como é o caso de outras cuncas orientais. Outro aspecto tamén importante é a delimitación desas paisaxes litorais. Desde Merino a Pedrallo, pasando por Bellot, o litoral é un ambiente continuo, é un ambiente diferenciado do que é o val, do que é a montaña. Dice Pérez Alberti en unha obra moi coñecida en Galicia, que non vale montaña. Ese val montaña se enfrenta ao binomen que xa desde a época román diferenciábamos os montañeses frente á xente que vivíamos xente que vive no litoral. Neste caso, se nos unen unidades artificiosas, para nos entender, como é o caso de integrar o xistral coa cornisa cantábrica, coa rasa cantábrica, coa mariña, por decirlo de outra maneira. Integrar igualmente parte ou dividir Cabo Ortegal para a dereita e para a esquerda do mesmo en dous unidades totalmente artificiosas e integralas a súa vez con o val do río Sor. O mesmo ocurre con a zona de Bergantiños. Se utilizan criterios, evidentemente, derivados do Otero Pedrallo, como é a delimitación das Isargas, como un elemento claro na limitación do litoral, pero, sin embargo, se crea unha unidade totalmente artificiosa. O mesmo ocurre, evidentemente, coa Guarda. A transición entre o litoral e a Galicia interior é tamén un dos problemas que ten esta proposta. A diferenciación é unha diferenciación altimétrica, en moitos casos, é unha diferenciación altimétrica baseada en un modelo digital de terreno ou un sistema de información xeográfico que non ten resolución para o territorio galego e que nos introduce de forma anárquica algúns territorios en áreas que non debían estar catalogadas como tal. Outro aspecto que nos queríamos indicar en canto ao Atlas
das paisaxes de España, e igualmente a delimitación das grandes chairas, e en relación coas grandes vales e chairas de Galicia, a identificación das grandes unidades montañosas. Creemos que, de novo, a non disponibilidade de unha ferramenta axeitada desde un punto de vista xeográfico leva a darlle unha gran preponderancia a unha unidade da zona meridiana de Galicia, unindo o que o Baixo Miño xa con toda a zona de Pontevedra, cando ali a delimitación paisaxística non é tal, e como chairego tamén o teño que decir claramente, a delimitación da propia terra xa con xa unión coas serras setentrionais queda totalmente confusa. Terra xa non paisaxe xa delimitado desde fai moitos anos, sen coincidencia, moitos autores, aquí se subordina incluso parte dela o que é o conxunto das serras setentrionais, o que é o conxunto da serra do Xistral. Ben, as diferencias, por lo tanto, da proposta de as paisaxes de España frente a outras propostas previas e por outras propostas de paisaxes de Galicia son claramente importantes. Hai, por lo tanto, bastantes puntos de disidencia, por decirlo de unha maneira, de un punto de vista científico, evidentemente, entre as distintas propostas. Nos, en relación con esos problemas, plantexamos fai xa un par de anos unha nova clasificación das paisaxes de Galicia, utilizando evidentemente a metodoloxía do Atlas das paisaxes de España, propoñendo cuatro clases de paisaxes axustadas a un modelo digital do terreno a escala 1:5000, axustadas incluso á incorporación dunha nova información tanto dun punto de vista ambiental como dos usos do territorio. Esas catro grandes clases da paisaxe, pois, a súa vez, as identificamos, igualmente, seguindo a metodoloxía do Atlas, en 21 tipos de grupos da paisaxe. Consideramos, por tanto, que isto pode ser unha proposta máis de carácter galego, máis desde o interior do ámbito académico de Galicia. Sin embargo, quero volver a resaltar, finalizo con elo, que a proposta de Mata Olmo e colaboradores é para nós, o decíamos antes, unha proposta importante, moi importante en canto ao plantexamento da investigación dos paisaxes do conxunto do territorio español, é igualmente importante en canto a aberto, ademais, o decía o doutor fai un momento, un marco de discusión sobre as necesidades de proteger, as necesidades de conservar, de utilizar sustentablemente os nosos paisaxes e os nosos recursos, e penso que iso é o fundamental do que deben ser este tipo de traballos. Moitas gracias. Ben, creo que en 5 minutos teño que falar dunha experiencia de moitos anos, pero en calquera caso vou intentar presentar algunhas reflexións dende Galicia. Evidentemente, unha cousa é o que é o Atlas, outra cousa é o que nos dixo o profesor Mata. Estou de acordo con moitas das cousas que dixo, pero que non vexo reflectidas, non vexo reflexadas realmente no Atlas, non? A imaxe que teña a primeira impresión no Atlas é un Atlas da rexión de España, na Escola Regional Francesa, fundamentalmente, e o que me estuvo explicando, e o que traballo despois en outras áreas, sí que é análise da paisaxe. Evidentemente, onde está aquí el que non veo? Ah, perdón. Isto, deixaxe moi variado. Bueno, eu quero empezar dicindo que para min a paisaxe ten un componente fundamentalmente sistémico, integrado e dialéctico. É evidente a miña forte vencellamento, o meu forte vencellamento como meu mestre, o profesor Jean Tricard, pero coa diferencia que esa visión tan xeomorfolóxica que ele tiña, eu, digamos, que acargo moito máis de aspectos culturais e sociais. Realmente, a paisaxe é xeomorfolóxica, pero tamén é outras moitas cosas, como podemos ver agora. Se tuvera tempo, iría explicando todos os elementos, factores, procesos que eu entendo que se deben ter en conta na paisaxe, pero a grandes rasgos eu diría que toda a paisaxe está condicionada por unha serie de factores, sexan naturais, sexan antrópicos, que toda a paisaxe vai ser un conxunto de elementos diversos, nos que eu chamo ou estruturais ou texturais. Toda a paisaxe vai ter unha escala, unhas unidades xeodinámicas, vai ter uns procesos que vai atraer consigo unha percepción subxetiva de calquer persoa, pero evidentemente tamén vai producir unha cartografía objetiva, que é o que aquí se trata,
pero tamén non podemos esquecer nunca, e se fai con demasiada frecuencia, e creo que no Atlas con demasiada frecuencia, de falar de tempos, de ritmos, de dinámicas que marcan a paisaxe. Para mí, parece fundamental ver aquilo que é singular na paisaxe, que a veces poden ser elementos de tipo estructural, elementos que cambian moi lentamente ao longo do tempo, como poden ser as rochas ou as formacións superficiais, que marcan moitas das paisaxes de moitos lugares do territorio galego, que poden ser as formas que, evidentemente, na súa combinación topográfica, de orientación, de altura, etcétera, etcétera, vai marcar e vai introducir profundas diferencias. E, evidentemente, hai que ter en conta a manifestación da auga presente en moitas paisaxes, ausente, a veces ausente, por razóns que veremos ahora, non realmente naturais, sino antrópicas, como se manifesta a paisaxe, na paisaxe a auga, a veces en forma de ríos, de lagoas, de brañas, de turbeiras, ou como tamén a veces se manifestaba, hasta hai moi pouco tempo, pero que actuacións totalmente desafortunadas fixeron cambiar a paisaxe. Evidentemente, o mar é un elemento básico na construcción das paisaxes de Galicia, e esa combinación entre forma, rocha, auga, vento, vai dar lugar a maravillosas paisaxes que, evidentemente, é necesario traballar a escala grande. Se eu tivera que facer un acto de paisaxe de Galicia, evidentemente, iría de baixo arriba para, de primeiro, diferenciar as unidades dentro do que son as distintas comarcas e despois chegaría a clasificación e a tipificación. Ben, pero non cabe dúbida que a paisaxe textura, sobre todo, a paisaxe textura que cambia, e aquí en Galicia temos moitos exemplos, en períodos de moi pouco tempo, non? É textura en canto a formacións vegetais naturais ou antrópicas ou antropizadas, como poden ser todas as que temos aquí diante. É textura en todo aquel sistema que, desgraciadamente, se está masacrando, destruindo, coa irresponsável concentración parcelaria que se fixo, se fai, e polo que vexo, desgraciadamente, se siga a facer. O exemplo é a Limia nestes últimos tempos, de destruir toda esa riqueza patrimonial, arquitectónica, que son as sebes, os muros, os ucalcos e demais, que é unha dos elementos básicos que construyen moitas das paisaxes de Galicia. Pero, evidentemente, non podemos entender as paisaxes galegas se non entendemos a riquísima, abundantísima tipoloxía de arquitectura tradicional, xa tivemos tempo de traballar fai moitos anos con Pedro Llano no tema, pero que construyen moitas das paisaxes e que diferenciaban, cada vez menos, desgraciadamente, tamén moitas das paisaxes. Pero os elementos axetivos, muíños, pontes, cabanas, son outros elementos básicos na construcción da paisaxe en Galicia e, evidentemente, a progresiva urbanización do territorio, as novas construccións, e eu aquí o digo, que creo que é un lugar moi interesante, a mí o que non me preocupa é o feísmo, o que me preocupa é o desartellamento territorial, o construído onde non se debe, unha casa feia chimpase, pero unha casa mal feita nun lugar que non se debía facer, ese é o verdadeiro problema. E dentro deses procesos que nos invaden últimamente, eu creo que un dos máis graves son as nefastas construccións do litoral que non teñen en conta para nada o que é a dinámica natural e a dinámica da paisaxe e trae consigo problemas que non teño tempo de explicar e, por suposto, os incendios. Pero eu creo que tamén hai que ter en conta que a paisaxe cambia, ten ritmos, ten tempos, está en relación ás estacións. Aquí podemos ver dous lugares, Dancares e Courel, en épocas diferentes, no verán e no inverno, ou na primavera e no inverno, que as matices son distintos. Toda a paisaxe, creo que tamén que telo en conta, porque eso vai permitir unha planificación distinta, ten un tempo marcado dentro do seu interior. Hai paisaxes que requiren nos seus elementos estruturais moito tempo, tempos moi longos, como é o caso do Cañón do Sil ou moita destas costas rochosas de Galicia. En cambio, hai paisaxes que se modifican por razóns ou outras con moitísima rapidez. Este foi ese ano tan chuvioso de 2000-2001 que modificou moitísimos dos regos, dos canles da Galicia, de todo, tanto a Galicia interior como a Galicia costeira. O resultado é que temos paisaxes cuyo rasgo de evolución está como paralizada, inda que, ollo, toda a paisaxe galega cambiou, pero dito eso, hai paisaxes que están máis ou menos estabilizadas, e aquí, me centro en Ancares, amigo Rafael, no Atlas, eu non, Ancares non é así. Ancares é moito máis. Ancares non é só vales, son chairas, son interfluvios. E o poboamento é totalmente diferente de uns vales a outros. Ancares occidental
é un encare marcado polo río, pola cercanía do mar, que provoca unha forte incisión fluvial, forte encaixamento, e que lanza as aldeas e os cultivos cara arriba. En cambio, aos encares oriental, ese encare modelado polos xeos, por linguas de ata 12 kilómetros de extensión, que dá lugar a vales moi, moi amplos e moi abertos e que sitúa as aldeas e os asentamentos cara abaixo. Os ancares lugueses son ancares de boca ribeira, os ancares leoneses son ancares de val. Son, hai que, eu creo que é importante. Eu lamento que sei que foi problema de tempo, pero que os autores non se achegaran máis, pero bueno, tampouco se fai en Galicia, non é nada raro, aos que traballamos no tema de fai moitos anos. Pódese ver en calqueira caso como hubo cambios este o ano 2003 e este o ano 1956. Hai que dicir unha cousa importante. As paisaxes galegas tradicionais estánse naturalizando, perdón, entre aspas pola expresión. O bosque, o monte baixo, o mato e o bosque está recuperando o espacio que se lle quitou. En cambio, as novas paisaxes estánse antropizando, estánse modificando, estánse perdendo, en moitos casos, o carácter natural, sobre todo aquelas paisaxes da costa. Aquí podemos ver o que dicía, como hai multitud de posibilidades de paisaxes dentro de Ancares, desde estas situadas nas partes altas dos interfluvios, que caso de Donís ou o caso de Moreira na cabeceira de algúns vales ou de algún pequeno val, pero sobre todo un paisaxe espectacular dos Ancares son estas lomas, estas chairas que podemos ollar sobre todo de que imos desde Becerrea pola zona de Navia cara Ancares. E por contra, donde os xeos modelaron vales moi profundos, como é o caso de Suárbol, como é o caso de Balouta, como é o caso que este caso que temos aquí, como é o caso de Porcarizas, de o caso de Teixeira ou o caso do propio Ancares, a cousa diferente. Aquí temos, ademais, eu creo que unha imaxe paradigmática de como a paisaxe hai que analizar a escala grande, a escala de detalle. Vemos como alá ao fondo aparecen as cumes de Ancares, o vale encaixado do ser, e aquí, por razóns litolóxicas, por proceso de erosión diferencial, aparece unha abertura que vai a permitir o asentamento. O asentamento que vai a utilizar, digamos, as aldeas van a asentar nos antigos paleovais, e que hai unha relación perfecta entre a potencialidade agronómica e o uso que había da terra. Os paisaxes tradicionais eran o millor, e díxeno cento de veces, de fai moitos anos, da sustentabilidade. Cada cousa estaba no sitio que podía estar. Naqueles solos desenvolvidos sobre depósitos preglaciares moi pobres estaban algúns, pero moi poquinhos campos de centeo. Ao pé de esos depósitos onde había unha circulación hipodérmica da agua, aparecían os prados porque había agua. En as zonas dos vales máis encaixados tornabase agua, facíanse os calcos artificiais e facíanse os prados. En as zonas das planiñas, ali onde o solo era non demasiado profundo, pero permitía por as berzas, as patacas e o demais, asentaba a aldea rodeada de campos de cultivo. Esa era a paisaxe, unha das paisaxes da Serra dos Ancares. As novas paisaxes estánse a modificar. Por exemplo, na costa, que en moitos lugares, estou de acordo tamén con Pablo, non vou entrar xa na cartografía, agás un pequeno detalle, na costa, no que vai Baiona Guardia, non podemos meter nunha mesma unidade a Serra da Groba e todo o sistema litoral, que é diferente. Pero aquí o que había era, no caso non me lembrava do nome, da zona de Porto Serín, o que había era unha bella aldea que seguía uns parámetros moi semellantes ao da Galicia interior. Pero, en cambio, a partir dos anos 60, co Arnova, amor pola playa, pola organización do litoral e pola perda dese valor de uso que tiña a terra, empezanse a facer cousas que antes non se facían, empeza a urbanizar o litoral en riba de depósitos, en riba dos regos. Aí ven o problema. O problema de Galicia non é o feísmo, é situar as cousas onde non se deben situar e onde non se poden situar. Despois veñen os problemas. Ven unha riada e non é o cambio climático, é que os ríos, as aguas, sempre volvan ao rego. Tamén o dixen 40.000 veces. Aí vemos Cedeira, outra unidade que aparece reflectida no Atlas e que tamén é tremendamente rica e que está fortemente condicionada por razóns litolóxicas, estruturais, edáficas, climáticas, de humedad. Aquí vemos como está a Cedeira de hoxe, pero aquí vemos a Cedeira do 56 e do 2003. O condicionamento era tan intenso porque o solo utilizaba a área de o que era o Neir de Chimparra para poder, o Llobaldo Condomiñas, que realmente a zona ocupada prácticamente é a mesma. O que cambie o que era monte baixo, outro tipo de mato, por eucalitais, e o que cambie que todo o sistema de playa duna destruíese e ponse en riba,
tamén ten súa coña, é unha broma, pónse en riba o centro escolar que destroza todo o sistema de dinámica dunar eólica, e aquí se ve moi ben toda esa especie de delta de marea en continuo cambio e a necesidade continua de estar botando area para poder manter aquela playa que é a Playa Magdalena. Pero aquí vemos entonces que a ría de Cedeira é unha ría preciosa en donde os factores, insisto, ese bandeado litolóxico, anfibolitas, serpentinitas, neis, ortoneis e demais, condicionaron a evolución do releve, condicionaron a evolución dos suelos e todo eso, con todo un sistema de rede fluvial moi curioso, deu lugar a paisaxes. Pero evidentemente novas paisaxes tamén poden ser estas. Pouco podamos facer, amigo Pablo, por salvar as turbeiras do Xistral, un dos exemplos da masacre máis vergonzosa que se fixo neste país na era de Don Manuel. Isto é un lugar maravilloso, era un lugar maravilloso, era así é como estaba e así é como está. Evidentemente, aquí teño algúns exemplos de os cambios importantes en lugares de Galicia que non teño tempo, pero como se ve que por aumento da superficie construída entre os 56 e o ano 2000 os cambios son importantes, aumento da superficie de vía de comunicación, modificación da franxa litoral, perda das agras, etc. En toda Galicia hai cambios moi importantes dentro da paisaxe. E se ampliamos a escala, os cambios son realmente máis visibles, desgraciadamente. En toda Galicia podemos ver isto que acabo de decir. Neste traballo que me pasou o meu amigo, o profesor Luis Guitián, pode ser moi ben como hai en moitos lugares, naqueles lugares, en toda Galicia realmente, un abandono, en moitos casos, dos campos de cultivo, ou ben a suplantación do que eran os campos, como no caso da costa, por eucaliptais ou por masas forestais, en outros casos a propia evolución natural, insisto, que é o que fai é que se vaya naturalizando, insisto, entre comillas, que a vegetación vaya ganando peso. Ben, a cartografía, podíamos ir de unha cartografía detallada, que creo que habría que empezar, hasta unha cartografía de detalle que temos aquí. Llevo aquí, tampouco vou parar moito, pero, bueno, eu sinto-me moi orgulloso que o único libro que se me citara sea isto da Xeomorfoloxía de Galicia e que haya unha relación a veces tan exacta, non? E poño dous exemplos, pero no caso concreto de aquí, desta unidade inferior, coincide exactamente coa unidade que eu dibuxo, pero en calquera caso non é así. Unha cousa é a xeomorfoloxía, este é xa un bello mapa de fai casi 20 e moitos anos, e habría que utilizar outras cousas, pero en calquera caso, o que non entendo é Bergantiños. En Bergantiños é unha chaira, non é unhas montañas. E se relaciona como a montaña litoral dos Bergantiños. No, efectivamente, estou totalmente de acordo co que dixo Pablo. Xa, respecto, por exemplo, aquí hai un límite marcado pola depresión meridiana, cando a depresión meridiana é unha unidade de paisaxe moi peculiar que cambia cara ao oeste e cara ao leste, cara ás serras centrais ou da dorsal, cara ao que sería as serras litorais da zona do Morrazo ou a zona de máis. Evidentemente, estou de acordo que a Terra Chá hai tamén que diferenciar, mesmo dentro dos vales hai marcadas diferencias, por exemplo, non é igual o Alto Vivei que o Baixo Vivei, non é igual, moitos dos ríos, e, bueno, en calquera caso, isto eu creo que é o froito de un traballo que estuvo a facer moi rápido, dous, posiblemente, de non poder contar con toda a bibliografía existente, e jamais requeriría moito máis tempo, e eu voto de menos, pero iso é unha decisión totalmente personal, que este Atlas das Paisaxes de España non fora unha obra sinfónica na que puderan participar especialistas de todas as universidades españolas, investigadores, porque creo que teria sido moito máis, precisa, non digo ni millón ni peor, senón diferente, por aquilo de que Panareda, Emma Pérez Chacón, Pellicer, Luis Cáncer, bueno, e outros podían ter aportado a súa experiencia de Aragón, de Andalucía, de Canarias, que efectivamente aquí, pois, a veces non a vexo, non? Tamén non vexo, non sei se leen ben, pero que incluso non se citan obras como María de Bolós, que creo que é unha persona básica no estudio da paisaxe de Cataluña, non? Pero, bueno, en calquera caso, eso non desmerece o enorme esforzo que se levou a cabo aquí, e o que hai son matices, pero eso pasa igual cando un fai un mapa de Galicia, diseña unha unidade e despois ven o de Villalba, ou ven o de meu pueblo, de Rabaldo, ou ven o de Trasalba, ou ven o de Alá, e vai ver exactamente o seu sitio. Claro, aí xa xogamos con escala distinta e este é un problema de escala. Eu creo que realmente este é un atlas feito a unha escala e eu creo que Pablo e eu estamos pedindo un atlas feito a outra escala. Nada máis por a miña parte.